Estamos muy jovencitos. Eso se queda fuera de la contienda. Ahora hay otros que dicen que soñamos demasiado, que hablamos demasiado de sueños y de esperanza. Miren estos jovencitos, hablando de sueños y esperanza. ¿Cómo se atreven a hablar de esperanza? ¿Cómo se atreven a tener ideales? ¿Cómo se atreven a soñar? Dicen los mismos de siempre. Ese muchacho, es un peligro, dicen. Le está dando a la juventud esperanza. Le está dando a la juventud algo en que soñar. Ese argumento que hace de que aparentemente no tenemos que tener esperanza, sinceramente no lo entiendo. Lo más importante que podemos hacer ahora es inspirarlos a los abuelos en la decisión de la vida. Es cierto que no vamos a cambiar nuestro país solo con discursos, solo con esperanza. Pero también es cierto que si no logramos que toda nuestra sociedad se inspire y que juntos hagamos que las cosas cambien, entonces de nada sirven sus leyes, de nada sirven sus proyectos, de nada sirven sus proyecciones y de nada sirven sus propuestas, que de todo modo nunca han servido a nuestro país. Pues tenemos una noticia, señores. Que
ya no nos pueden lanzar sus tanques como lo hicieron hace décadas. ¿Qué nos van a lanzar ahora? ¿Ejemplares de DLD? Pues sería bueno, porque ya nadie lo compra. Cuando hay una vez, cuando hay una aventura.
Yeah.
luchar a nosotros. Ya otros atrás murieron por luchar por nuestros derechos. En honor a ellos, no podemos fallar a la historia. ¿Le vamos a fallar a la historia? ¿Le vamos a fallar a los que nos antecedieron? ¿Daremos un paso más en la tan anhelada justicia social para nuestro país? En donde es un país en donde existan oportunidades para todos. En donde el único reto para un joven sea su ganas de salir adelante. La esperanza que tanto ataca a nuestros adversarios políticos. La esperanza no es una ingenuidad. La esperanza es lo que mueve al ser humano a no tener miedo y a hacer grandes cosas. La esperanza es algo por lo que se sueña, se lucha y se vence. Les pregunto, ¿vamos a vencer?
alguna vez han pensado ellos en el pueblo? Para invertir el dinero que al pueblo le pertenece, en el pueblo. ¿Alguna vez han pensado en el pueblo para defender sus derechos? ¿Será que no saben que el sistema de exclusión, de marginación, de no invertir en nuestra gente que ellos crearon, es lo que nos mantiene en la pobreza, es lo que genera nuestra inseguridad, nuestro subdesarrollo? Y por
este proyecto no es de una persona o de un equipo de trabajo, ni siquiera de un partido político. Este proyecto es de todos. Y si logramos inspirar a una nación, y si logramos inspirar a una generación, vamos a cambiar todo el país. El mundo será como nosotros lo hagamos. El Salvador será como nosotros lo hagamos. Más justa, más solidaria, con igualdad y oportunidades para todos y todas.